que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy ser. Murió Juan Gabriel, el niño olvidado, el adolescente soñador, el adulto genial y creativo, apasionado, sensible, que fue desde y para siempre compasivo y sobre todo agradecido. Tuvo una vida digna del mejor guión. Nacido en la extrema pobreza, esta no fue impedimento para cumplir sus metas, para no detenerse jamás, para lograr sus sueños, para demostrarle al mundo que cuando un mexicano quiere, se puede. Esto es Reporte Especial. Hasta siempre, Juan Gabriel. Nació como el niño Alberto Aguilera Valadez en Parácuaro, un pequeño pueblito de Michoacán, en el seno de una humilde familia de campesinos, bajo el signo de Capricornio, el 7 de enero de 1950. Su madre fue Victoria Valadez Rojas y su padre Gabriel Aguilera Rodríguez. Fue el décimo y último hijo de la pareja, que en una época de radionovelas y donde la televisión todavía no aparecía, su madre se inspiró en el personaje de Alberto Limonta del Derecho de Nacer para bautizarlo con su nombre. La familia se separó. Su padre terminó en un manicomio en la Ciudad de México. Nunca lo volvió a ver. Y los problemas obligaron a su madre a irse a Ciudad Juárez en busca de una mejor vida. Pero trabajó como sirvienta. Y con solo 5 años de edad, el pequeño Alberto, inquieto y travieso, la desesperó, al grado de tomar la decisión de dejarlo en un internado de mejoramiento social para menores. Alberto pasaría ahí el resto de su niñez, alejado del cobijo de su madre, quien lo visitó solo esporádicamente durante los 9 años que pasó soportando un ambiente hostil al que tuvo que adaptarse. Su dolor era tan grande que ante la ausencia de su madre, su inmensa tristeza la trasladó al cuaderno, empezando de esta manera a escribir sus sentimientos. Miedos ante esa injusticia, los confrontó con fortaleza y entonces encontró una puerta en ese inframundo, en donde hizo su aparición no solo la salvación de su realidad, sino además la puerta que le abrió su destino, la música. Querida, cada momento de mi vida. Fue entonces, y gracias a que conoció a Juanito Contreras, trabajador del lugar, que trazó su destino. Juanito, a pesar de su sordera, intentaba enseñar a los niños música, tocando las notas en un piano pintado. Pero al sordito, como le decían, nadie le hacía caso. Pero increíblemente, solo un niño se le acercó. Era Alberto Aguilera. Juanito Contreras, sorprendido y agradecido, entabló una amistad con él, enseñándole a partir de ese momento su música y también a tocar la guitarra. En el futuro, el nombre de Juan sería en su honor. Yo ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz. Es una linda guitarra la que me aconseja lo que hay que decir. A los 13 años de edad, Alberto no soportó más estar ahí. Escapó del internado cuando lo mandaron a comprar unas cosas. Su libertad había llegado. Con 14 años sobrevivió vendiendo burritos. Y gracias a la compasión de personas buenas que lo ayudaron, el adolescente salió adelante. Entre ellas, la señora Beatriz Berumen, que le dio posada durante un tiempo. El joven Alberto cantaba sus canciones a capela sin gran atención de los escuchas. Entonces decidió hacerlo en un bar, y aunque era menor de edad, encontró el lugar.
se coló al centro nocturno Noa Noa, donde recibió su primera oportunidad. Ya no era más el joven Alberto, era ahora el cantante del Noa Noa, era ahora el cantante Adán Luna. Vamos a Pero su familia no aceptó sus planes. Al saberlo, incluso fue agredido por ellos. No pensaban que cumpliría sus metas. Entonces comprendió que su futuro no estaba ni en Ciudad Juárez ni con su familia. Y partió a la Ciudad de México a los 17 años de edad. Más adelante, no se pierda todo lo que sufrió al llegar a la Ciudad de México y cómo fue que logró una oportunidad para grabar su disco. Aquí, en Reporte Especial. Hasta siempre, Juan Gabriel. En la primera parte conocimos cómo el niño Alberto Aguilera Valadez sufrió recluido en un internado por su madre y cómo, a pesar de su tristeza, se sobrepuso encontrando refugio en la música. Además, vimos cómo, a los 17 años, partió a la Ciudad de México. Esta es la segunda parte de Reporte Especial. Hasta siempre, Juan Gabriel. Hoy me desperté. Llegó a la capital sin dinero y donde dormir, pero con un objetivo claro: dar a conocer sus canciones. Fue a la RCA y lo rechazaron, pero aún así le permitieron grabar coros. Dormía en la calle y vivió los momentos más amargos de su vida. Fue encarcelado en la prisión de Lecumberri por un robo que no cometió. Y aunque 18 meses después se comprobaría su inocencia, soportó una vez más estar encerrado, ahora en la cárcel, cantando. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa ahí, pues llegó su primera oportunidad cuando la prieta linda lo escuchó cantar en prisión y al salir lo ayudó. Nuevamente llegó a la RCA, pero ahora con la prieta linda de la mano. Había nacido Juan Gabriel. Juan, en honor a Juanito Contreras, su mentor, y Gabriel, en honor a su padre que siempre le faltó. El éxito fue inmediato. Pero no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. La fama llegó en 1971 de la mano de su primer disco. Y al tener el dinero que siempre le faltó, le compró a su madre la casa donde ella trabajaba de sirvienta. En 1972 concursó en la OTI sin ganar, pero regalándole al mundo esta hermosa melodía. Será mañana o pasado mañana, que el lunes o el martes será cualquier día. En 1986, el alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, instituyó el 5 de octubre como el Día de Juan Gabriel, pero durante la segunda mitad de esa década iniciaría un periodo de 8 años y medio sin grabar por problemas legales, los cuales no impidieron que rompiera todos los récords en sus presentaciones. Regresó en 1994. Desde entonces no dejó de acrecentar su producción musical. Grabó 66 discos, vendió más de 100 millones de copias, escribió más de 1500 canciones e hizo dueto con los artistas latinos más importantes. Estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz. El Palacio de Bellas Artes le abrió sus puertas en 1990, en 1997 y en el 2013, llevándolo así al recinto más importante de la cultura en México. En 46 años de carrera, Juan Gabriel ha compartido con nosotros sus vivencias, sus emociones y sus pasiones.
y en cada historia que a través de su música nos ha contado, ha hecho que toda una nación se le entregue y lo admire. Yo te lo pido, por favor. Hoy nos despedimos de él, sabiendo el gran legado que nos dejó, entendiendo su mensaje de amor, siendo partícipes de su sensibilidad, de su alegría, pero sobre todo sabiendo que fue un ser humano ejemplar que con su vida nos dio una gran lección, la lección más importante, luchar desde abajo y sin nada en tus manos, y que, aunque te encuentres escaso de amor, sigas siempre adelante para dar lo mejor de ti. Adiós, Juan Gabriel. Hoy México te llora. Y el mundo entero, definitivamente te extrañará. Hasta siempre, Juan Gabriel. Pido un aplauso. Gallegos. Ayer conocimos de la voz de Juan Gabriel cómo fue su triste infancia y por qué no conoció a su padre. Me platicaba mi mamá que él se había vuelto loco, y se lo llevaron al manicomio y creo que de ahí desapareció. Y cómo por sus constantes travesuras fue recluido en un reformatorio por su madre. Engañó, me dijo que me iba a llevar a un colegio de monjas y le dijo a mis hermanos, yo acabo de internar a Alberto. Si ustedes se quieren hacer cargo de él, vayan, sáquenlo, porque yo no puedo. Entonces ahí me dejaron. Si vivía tan triste, tan solo en el mundo, y a este vagabundo llegó tu juventud. Esta es la segunda y última parte de Alberto antes de Juan Gabriel. El niño Alberto estuvo hasta los 13 años en el Centro de Mejoramiento Social cuando escapó, aprovechando que le tuvieron confianza para ir por un mandado. Nunca regresó. Cuando yo me salí de ahí, me fui a vivir un tiempo con mi mamá, pero no me sentía muy a gusto porque estaba en inestabilidad mental, ¿verdad?, a los 13 años. Y con esa edad, se fue de aventurero y escuché lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Me fui de Juárez y me fui a conocer México, conocí Zacatecas, Durango, todas partes, conocí todo como turista. Cuando me fui para el norte, me fui para estar mejor, siempre en busca de trabajo, pero desilusión. Yo sabía ya lavar carros y de eso era lo que yo me acomedía. Y en otras ocasiones, pues, iba a un restaurante donde les decía que si no querían que les ayudara, pues ya fuera en las mesas o lavando los trastes. Tan solo soñaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Pero regresó a Juárez y antes de cumplir 15 años, su inquietud lo llevó a lograr entrar a los centros nocturnos como el Noa Noa. Pero este no fue el único lugar donde le pagaron por cantar. Si me pagaban era, por ejemplo, cuando había unas tardeadas o había, como les llamaban en ese tiempo, pachangas, en el Bum Bum, en el Cucamonga. Después de ahí me salió un trabajo que fue mi mejor trabajo en esa época, que fue la del Malibu. Ahí tuve la oportunidad de alternar con figuras importantes de México. Pero para poder cantar necesitaba un nombre y escogió el de Adán Luna. Y escuchen cómo se le ocurrió. Una vez que salí en un programa de televisión aquí en Juárez, iba yo a cantar y me dijeron, ¿cómo te llamas? Y le dije, Adán. Y le decía, ¿Adán qué? Y pues se me ocurrió la luna y le dije que Adán Luna. Pero no, me llamaba Adán nada más. Me gustaba Adán porque es un nombre, y que al revés dice nada, ¿no? Entonces me gustaba mucho la combinación.
fue Adán Luna por 4 años, hasta que viajó a México, donde después de muchas complicaciones llegó a la RCA, donde recibió su primera oportunidad así. Y la Prieta Linda me llevó a la RCA y luego me presentó con los directivos de ahí. Y escuché al señor Okamura, y el señor Okamura fue el que me dio la oportunidad para grabar. Lo increíble resultó ser que él no iba como cantante, sino como compositor. Pero el momento que cambió su vida para siempre ocurrió por accidente. Yo quería nada más dar mis canciones, porque mi sueño nunca fue de cantar. Pues, aunque regularmente cantaba bien en Juárez, que les gustaba a la gente, pues es Juárez, y la gente de Juárez hasta en ese tiempo pues les caía bien y me querían mucho. Yo quería darles mis canciones a los artistas que en ese tiempo estaban de moda, que era Roberto Jordán, Estela Núñez, José José. Una vez que hubo un festival para niños, estaban ensayando una canción y a mí se me ocurrió interpretarla y decirle a la persona que iba a concursar más o menos cómo iba. Y entonces Okamura le tomó mucho interés de eso y me dijo, te voy a dar la oportunidad de que grabes un disco. Porque no me... Juan Gabriel había logrado su sueño. Y cuando le enseñó su disco a José Guadalupe, su hermano, este no lo podía creer. Me dijo que ya lo había escuchado, pero no sabía quién era Juan Gabriel. Le escuchaba como que se parecía a mi voz. Y bueno, pues fue mi hermano el que más entusiasmó, y mis demás hermanos también, pero no tuve tiempo de ver su reacción. En esta entrevista, Juan Gabriel nos mostró a un ser humano ejemplar, que luchó contra todas las barreras que la vida le puso, y que a pesar de su sufrimiento, nunca dudó de sus capacidades. Y a pregunta expresa, que si alguna vez había pensado que sería famoso, vean lo que respondió. Toda la vida tuve la seguridad de que iba a ser muy importante, iba a ser muy famoso. Toda la vida tuve la seguridad de que iba a ser muy importante, iba a ser muy famoso. Y no se equivocó. En esta entrevista que dejó para la historia de su viva voz, nos mostró con su testimonio que el que persevera alcanza y que su leyenda apenas comienza. Esto fue Alberto antes de Juan Gabriel. Hasta siempre. Para hoy, Charly Gallegos.